Estamos ya en contacto con la asambleísta departamental de La Paz, María Esther Góngora. Ella ha sido una de las que ha denunciado esta borrachera del gobernador Santos Quispe la semana pasada. ¿Qué te parece? Ella es asambleísta de Somos Pueblo, la alianza de oposición en la Asamblea Legislativa de La Paz. Doña María Esther Góngora, bienvenida. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? A ver, tenemos problemas en la conexión. Legisladora, ¿cómo está? Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Bien, buenos días. Primeramente quiero hacer llegar un cordial saludo a todas las radio oyentes y los televidentes de la Sazón. Asambleísta, la semana pasada hubo un escándalo. Usted, juntamente con el asambleísta Israel Alanoca, denunciaron un hecho muy reñido, como fue la borrachera del gobernador en plena oficina de la Gobernación de La Paz. ¿Nos cuenta brevemente cómo ocurrieron esos hechos? Bueno, el día martes hemos tenido una llamada telefónica, que lo han hecho ahora con todos los acontecimientos, estoy seguro que lo han hecho miembros de la Gobernación, ¿no? Nos han llamado y nos indicaron de que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el despacho del gobernador. Y posteriormente nos fuimos al despacho y hemos evidenciado que efectivamente era cierto. Estaban consumiendo bebidas alcohólicas, escuchaba bulla, música, y ellos estaban dentro del despacho del gobernador. Y estaban, bueno, pues ahí cerrados, ¿no? En completa reserva. ¿Cómo es que lograron entrar? Nosotros hemos llamado inmediatamente a la policía al constatar de que sí había bulla, música. La policía ha llegado, también hemos llamado a la prensa, ha llegado y hemos entrado con una periodista de la Red 1 y miembros de la policía, porque las puertas no nos querían abrir. Hemos tocado, les hemos pedido por favor que nos abran y no nos han abierto. Y a tanto forcejeo, ellos por dentro, nosotros por fuera, la puerta se llegó a abrir y ahí adentro estaba el gobernador Evo. Y las otras 9 personas estaban encerradas en otra habitación que se encontraba al lado del despacho del gobernador. Ahora sí, ya se conoce, el gobernador se ha visto encarado por los medios de comunicación y los mismos asambleístas, en este caso Esther Góngora e Israel Alanoca. Inicialmente admitió haber consumido bebidas alcohólicas en una comunidad, dijo que se vino a su oficina para descansar porque al día siguiente tenía trabajo desde la mañana. Ha sido detenido en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ha dormido 2 noches, al día siguiente participó de las medidas cautelares, ya se sabe que ha recibido detención domiciliaria con derecho a trabajo de 7 de la mañana a 9 de la noche, debe pagar la suma de 70.000 bolivianos como fianza, además de estar arraigado. ¿Cuánto ha avanzado el proceso? ¿Cómo sigue el curso de estas investigaciones, asambleísta? Bueno, el curso de las investigaciones lo tienen los fiscales asignados al caso, más los investigadores que estaban presentes anoche. Ellos han visto, hemos entrado con ellos, ¿no? Con ellos estábamos desde afuera queriendo abrir la puerta. Entonces ellos han entrado junto con nosotros porque ellos han llegado antes, nos han ayudado a abrir la puerta. Mal puede decir el gobernador o su mismo abogado que nosotros le hemos sembrado, implantado, le queremos hacer la maldad, que tenemos intereses. No es así, ¿no? Yo creo que están claros en el cuaderno de investigación. Ahí está cómo se ha abierto la puerta, los informes de los investigadores que nosotros hemos entrado, hay cámaras también afuera en la calle que cómo hemos entrado sin ninguna bolsa negra, yo con mi cartera, el honorable Alanoca con su paraguas en la mano. Bueno, son sus argumentos, su forma de ser del gobernador y su forma de defenderle del abogado, mintiendo, haciendo creer al pueblo paseño que lo que dice él es cierto, ¿no? Y el pueblo paseño lo verá y están en las imágenes.
lo que él dice, que no puede ni hablar, nada, ¿no? Y las 9 personas encerradas en el mismo, casi en el mismo despacho del gobernador, y ahí están las botellas de Casa Real, las latas de cerveza, el Estado que se lo ve a él. Bueno, el pueblo lo dirá, ¿no? Que quiere ver a la cara a todo un pueblo paseño con cara de tontos, que no se dan cuenta. Sin embargo, todas estas investigaciones corresponde a la Fiscalía y a la Policía. Sin embargo, la Fiscalía ha hecho, está haciendo sus investigaciones, pero el juez ya le ha dado, como usted bien lo ha dicho, libertad, o sea, una libertad para que vuelva a entrar a la gobernación a destruir las pruebas. Eso es lo que él está haciendo ahora. Pero dejamos en las manos del juez, ¿no? Nosotros somos respetuosos a la decisión del juez. Como asambleísta, nosotros hemos cumplido nuestra obligación de fiscalizar los bienes del Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no tenemos nada contra el gobernador, particularmente mi persona, no tiene nada, yo no tengo nada. Si él estuviera haciendo una buena gestión, nosotros estamos seguros que le aplaudiríamos y lo apoyaríamos. Pero él tiene este su tercer caso por bebidas alcohólicas en la fiscalía. Ya este es un tercer hecho de la gobernación. Uno, la primera ha sido en la vagoneta, que él estaba en la zona sur y por no hacerse alcoholemia se ha dado a la fuga. Segundo caso, 2 camionetas que han chocado a terceras movilidades y los choferes se encuentran hoy en día en la cárcel. Las autoridades que estaban dentro de la camioneta se han dado a la fuga. También este caso está en la gobernación. Este caso ahora que nosotros hemos ido al despacho del gobernador, que es de conocimiento público, este es el tercer caso. Entonces, pues, todos estos elementos el juez no ha tomado en cuenta y le ha dado permiso de trabajo para que vaya, pues, él a influenciar a todos los empleados, sus empleados de la gobernación, ¿no? Pero como una vez más decimos, ¿no? Nosotros somos respetuosos a la decisión del juez. Es una pena tener un gobernador a este extremo. No está haciendo nada por nuestra ciudad de La Paz, pero una vez más nosotros vamos a seguir investigando, vamos a seguir fiscalizando, que esa es nuestra obligación. Asambleísta, ¿qué viene en adelante? Inicialmente el asambleísta Israel Alanoca había pedido la renuncia del gobernador. ¿Es posible continuar con esta petición? ¿Qué acciones está haciendo la bancada de Somos Pueblo? Nosotros hemos, como bancada, hemos apelado a la corte, ¿no? Y hemos presentado también 2 videos anteriores que el gobernador estaba tomando en otras circunstancias, en otros momentos. Tampoco el juez lo ha valorizado estos videos. Nosotros como bancada, ya le digo, hemos apelado, el gobernador por ética debería dar un paso al costado, pero no lo va a hacer. Entonces, como bancada vamos a estar pendiente a la decisión de la corte. Y nosotros como fiscalizadores, como asambleístas, vamos a seguir fiscalizando, porque ese es nuestro papel para el desarrollo de nuestra ciudad de La Paz. El gobernador ha denunciado móviles políticos, hay interés de Somos Pueblo, incluso algunos miembros de la gobernación han dicho que detrás de todo esto está el señor Rafael Quispe. ¿Qué respuesta tiene? No es así. Él siempre va a tener, primero hace semanas ha dicho que estaba el MAS, que era el MAS, que no le dejaba trabajar, que no le dejaba gobernar, que el MAS se estaba políticamente, le estaba haciendo daños la anterior semana. Ahora ya se encuentra con este hecho y nosotros, asambleístas de Somos Pueblo, estamos en las investigaciones y ahora dice que Somos Pueblo, que el Tata Quispe no lo deja gobernar, que él tiene intereses políticos. El Tata no, porque si bien usted ve, si este señor gobernador es censurado por la asamblea, no por el Tata, es por todos los asambleístas de los 45 asambleístas que somos. Es censurado. El juez determina, o la corte determina, que no puede ir a trabajar, ¿no? ¿Va a ir el Tata de gobernador? No va a ir. ¿Voy a ir yo? ¿Va a ir el honorable Alanoca o va a ir otro de Somos Pueblo?
no vamos a ir. Se va a elegir del pleno en pleno en la asamblea. Se elegirá y yo estoy segura que se va a elegir una persona que sea capaz, que trabaje por la ciudad de La Paz, por el desarrollo de La Paz, hasta los 90 días que corresponde. Pero nada se está haciendo porque el Tata tiene interés o nosotros tenemos interés. Si bien el pueblo de La Paz lo ha elegido a él, ha sido elegido por votos, nosotros tenemos que respetar, nosotros somos respetuosos de eso. No hemos hecho en ningún momento de casi un año que él va a estar en la gobernación. Somos pueblo, nunca nos hemos opuesto a su trabajo de él, o lo hemos perseguido, o queremos hacerle daño. Él sabe, más al contrario, la Comisión de Derechos Humanos siempre lo ha apoyado, siempre hemos apoyado a Sedes porque nos corresponde la salud, hemos apoyado en todos sus proyectos que tiene, hemos estado trabajando junto con Sedes, junto con CDGs, hemos estado ahí, nosotros nos hemos opuesto. Y el gobernador no sabe cómo justificar pues lo que este problema que tiene, que se toma hace uso de bienes indebidos del Estado, con camionetas en la gobernación, elige malos funcionarios. La verdad, no, sus directores no están capacitados, tenemos problemas por eso en la asamblea, llegan denuncias. Es lo que nosotros estamos viendo, no estamos contra él. Y yo creo que el MAS, la bancada del MAS, tampoco, solamente estamos haciendo nuestro papel que nos corresponde. Él es el que no está trabajando por La Paz. Él es el que se dedica a cometer errores, no trabaja, se toma, no pone el personal adecuado como directores. Ahora tiene otro juicio él por haber elegido a la notaria de gobierno sin haber cumplido todos los requisitos para ser notaria de gobierno departamental. Tiene ese proceso porque elige, son 5 años o 6 años que tienen que ser egresadas y tienen que tener la especialidad en notaría, y él elige a una notaria que egresado el año pasado. Entonces le han hecho ese proceso también. La bancada de Somos Pueblo no le ha hecho, le ha hecho otras personas. O sea, sucesivamente él tiene varios problemas. Asambleísta, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Estos casos que nos comenta y el último de la fiesta, si vale el término, del gobernador, ¿ha sido tratado, precisenos, si ha sido tratado estos temas en la asamblea departamental y si se ha tomado alguna decisión? No, todavía no. El presidente de la asamblea todavía no ha llamado a ninguna reunión, no ha convocado a sesión, a plenaria para tratar este tema. No, porque hemos estado con esto de la detención y declaraciones, y la asamblea también ha... se ha constituido como parte en esta demanda, entonces yo creo que hoy día va a convocar ya. ¿Cuál va a ser la posición de su partido, de su agrupación? Nuestra posición va a ser la que es ahora, ¿no? Que no estamos de acuerdo con la actitud del gobernador. ¿Y qué pedirían en la asamblea entonces? Que vaya una interpelación. Ya. A ver, ¿cómo procede la interpelación asambleísta? ¿Cómo se tramita ese recurso para llamar la atención por ciertos actos y actitudes o contravenciones o delitos o ilícitos que eventualmente incurriera un gobernador o una gobernadora? Sí, hay pasos a seguir para llegar a una interpelación, ¿no? Primero se pide un informe escrito, un informe oral, y luego después se llega a la interpelación, tiene que ir al plenario, y ha ido, el gobernador ya ha ido, y es, de verdad, es un soberbio, mal educado, se sale a media interpelación y nos deja ahí, y se sale, así ha hecho. ¿Cuántas veces fue? Como unas 3 veces. ¿Por qué fue? Justamente por... Uno ha ido por este mismo problema, por el primer caso de él se ha escapado, pues no ha chocado a otro carro ebrio, su chofer y él en la zona sur.
Entonces, este caso está en la fiscalía y nosotros como asambleístas le hemos pedido informes, interpelación y encima su chofer lo saca de chofer y le pone de supervisor de otra unidad en el Alto. Entonces, por ese motivo, por esos dos motivos, se le ha interpelado y pues así. Así ha ido, ha hablado cuatro palabras y se fue. ¿Qué resultados tuvieron esas interpelaciones? Esa interpelación todavía no ha salido la resolución del plenario de la asamblea, ¿no? Está todavía pendiente. Hay otra interpelación también por este problema de la notaría de gobierno, también está pendiente. Ahora, este caso más, yo creo que ya con todos estos casos, yo creo que ya le corresponde también al plenario y a la mayoría lo tiene el MAS, no lo tiene, no cuando tenemos como pueblo. A la bancada del MAS como mayoritaria en la asamblea ya le corresponde pues pedir, reunir a los asambleístas y sacar ya determinaciones contra todos estos casos. En este caso, ¿qué corresponde? ¿Solicitar su destitución, un cambio? Yo sí, no es que creo, estoy segura por los hechos. Perfecto, asambleísta. Le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio. Gracias por darme cobertura y siempre voy a estar a la orden de ustedes. Gracias a usted, asambleísta. Era el asambleísta de Somos Pueblo, la bancada de oposición, María Esther Góngora.